Hoy que iba a nuestra charla, no tenía memoria del pabellón de crónicos. Y ese era el que nunca, y sí lo teníamos en la fotografía. Entonces ahí empezamos a hacer el paralelo entre uno y entre otro, y bueno, siempre tenemos esta misma casa, pero aquí hay cimiento, no sé exactamente si estaba de uno o de otro, y esa es la interrogante hoy, ¿dónde están? Sí, ya están marcados, ya algunos no queda nada, otros queda cimiento, pero es contar los cuatro lugares. La cosa es que fue un tema de cómo cruzar la información, cruzar entre las fotografías que llevábamos, lo que habíamos leído y lo que nos decía la gente que nos encontrábamos en el mercado. Aquí, este ya sí ya era la construcción que conocíamos. No sé si se alcanza a ver aquí los estanques. Y lo que pasa es que el techo era así, pero ahora tiene estos techos así. Pero si me alcanza a contar la ventana, 1, 2, 3, 4, sí son estas las 1, 2, 3, 4. Entonces sí veíamos qué construcciones habían quedado y cuáles no del antiguo leprosario. Leprosario que hubo desde el 17, pero el que construyó la Sociedad Amigos de Isla de Pascua era este, en el 49. Por eso la importancia, por eso también ese viaje que hace Humberto Ramírez. Después teníamos muchas, muchas fotografías de plantas. Plátanos, taros, de todo, y claro, era agrónomo Fermín Mayer. Él era, aquí lo trajo Chile Tabacos desde Auche para hacerse cargo de él. Y estos son plantaciones que están alrededor del leprosario, la colonia agrícola. Plantas, flores, estaban todos orgullosos, incluso del jardín que tenía el leprosario. Después el tema arqueológico también le gustaba mucho, no sé, esta foto yo la encontré muy particular en Vinapú. Ahí está la piedra clave, esta que siempre comparan con todas las cosas que indicamos. Ahí está la piedra clave y ahí estaba corrido. Y después ahora no. Entonces incluso hubo hasta un trabajo de, no sé en qué fecha, pero desde el 49 que están las fotografías ahora sí se ha hecho algo. Este es el Funapau. Aquí yo lo tomé de lado, ¿ah? Porque esa parte de ahí es esta parte de acá. Porque ahí era salirse del caminito que ahora no está permitido. La costa de Anacaitargata, el Mutu Cao Cao, él fue en bote. A las cuevas, iban acompañados con un guía. El Aju Oroi, última palmera de esa época. Última. Ahora han tratado de transplantar una, pero aquí la tienen apuntalas por todos lados porque la papela se vuela, no agarra. Pero, miren, no se alcanza a ver el detalle, pero había una mata así y esa mata también por el otro lado se veía igual. Aju Puepoe, me costó encontrar un Aju Puepoe que todavía mantuviera la forma. Aju Tepeu. Y esto es la otra cosa que más trabajamos en el tema de la fotografía. Allá está Carlos Paola, muy entendido y muy, colecciona un montón de fotografías de mucho tiempo. Y cuando hacíamos esta presentación, él me insistía que estas fotografías eran de Getzmann o de Hendrix. Esos fotógrafos que fueron a su época a la isla, que sacaron un libro, y que no eran fotografías inéditas de Fitzgerald del Mayer, que menos que las tuviera el museo, fue un inédito. Ya, entonces yo digo, ¿pero cómo puede ser tan así? Resulta que en el año 46 fue el único viaje que hizo Getzmann y que hizo Hendrix. Y fue el primer viaje que hizo Fitzfeldermayer. Y eran amigos y fueron juntos en ese viaje. Después Fitzfeldermayer, después fue de Europa de 49 y así dicen que hizo como 5 o 7 viajes hasta como el 57. Entonces, en ese viaje Robert Getzmann hizo un libro, Hans Hendrix hizo otro libro y tenemos pendiente nuestras fotografías de Fitzfeldermayer. Entonces vamos a seguir abajo haciendo una comparación entre las tres fotos tomadas de este mismo viaje del 46, siempre en esta misma línea, para que no nos perdamos. Aquí tenemos a Loisa Pacarati tomada por Fitzfeldermayer, que es la que la comparaba al principio, y después aquí Helfit la sacó con otra amiga. Tenemos el Jaremo a la Perús, tomada desde el mar hacia adentro, y ellos tomados desde el otro lado hacia el mar. También la Catalina Nieves, tomada por Getzmann y Hendrix. El mismo viaje tenía el momento, se andaban con el vestidito. Bueno, usaban uno como para diario y otro para el domingo, pero de todas maneras. El de la iglesia, Fermelmaya, Getzmann, Hendrix. Tomás Jaoa, el que teníamos al principio que salía ahí antes blanca, ahora está aquí, y esta que tomó Hendrix.
Eugenio Huque y Lázaro Otus. Y aquí él tiene a Lázaro Otus, Gertzmann. Este, no, con la foto de Herfield, o sea, perdón, de Fettelmayr, no podía encontrar yo dónde era. Uno me decía que era la boca, en Jangapico, no, en, perdón, en Poike. Y no podía encontrarlo, no hubo caso. Y claro, cuando veo la foto de Gertzmann, está ahí y no, pues, es en la cantera del volcán. Lo que pasa es que aquí está el Moai y yo aquí no lograba reconocerlo. Después esta que la habíamos sacado a las primas, Gertzmann la sacó por separado. Después fueron a la playa, Fettelmayr, Gertzmann, los pucados de la quena, esta casa con las plantaciones. Fritz Fettelmayr y uno de sus guías era Timoteo Pacarati. Y esta que tiene Hans Helsfritz, que está Timoteo Pacarati con Martín Paté preparando las langostas. Y después tenemos una de Fritz Fettelmayr con Martín Paté ya haciendo el curanto de langostas con Salomón Teado. Y esta que es muy conocida, que sale en todas partes, que es la de Hans Helsfritz. Bueno, lo quise poner incluso aquí unas que teníamos de la de la capa Majute, que tiene Helsfritz, que ahora la Reaselen fue y sacó la portada del libro. Es la capa Majute que está acá. Y Fettelmayr trajo varios objetos porque le regalaban para la colección, envuelta en esta capa Majute. Así que podríamos mostrar esa fotografía comparándola que tiene con de Helsfritz. Bueno, y esta, cuando estábamos viendo el tema de fotografía, yo decía, pero ¿cómo en estos viajes Fettelmayr no nos deja una bitácora, un diario de vida, alguna cosita poca, ¿no? Y entre medio de sus libros, justo el día que hago el comentario, estaba este recorte, no sé si don Adolfo o quién, antes, el mismo doctor Gajardo, yo creo, del Mercurio del domingo del 23 de febrero del 47. Y ellos habían ido en este viaje con los tres amigos en diciembre del 46. Y él escribe todo lo de las fotografías que acabamos de ver. Cuenta cómo se metían al agua, cómo cazaban, cómo pescaban, cómo su guía Timoteo le estaba preparando un curanto a su llegada, cómo les tocó vivir en las cuevas. Y toda la historia la cuenta en esta pesca y aventura en la tierra de los Moai, y ahí sale por Federico Fettelmayr. Y estas fotos son de Helsfritz. Entonces se compartían las fotos. Por ejemplo, ahora que fuimos con la Betty al Museo Naval, había un artículo de la Marina que era de César Fagot. Y de repente le digo a Betty, Betty, pero si no son otras fotografías. Y claro, en la primera parte del artículo dice César, agradezco a Federico Fettelmayr por prestarme las fotografías para hacer el artículo. Entonces eran amigos y se compartían las fotos. Y esta sí la tenemos, que es la del miércoles 10 de diciembre del 80, que es cuando la gran colección única en el mundo se agrega al Museo Fon, cuando estaba en el Carrasco y las cosas van para allá. Porque el doctor Gajardo los persiguió hasta que llegara la colección de Fettelmayr, quien durante más de 40 años reunió las piezas que conformaban la colección. Y esto, en realidad, es como que quisimos tratar de sacar de conclusión, o lo que queremos seguir investigando, cuál fue el legado de Fettelmayr. Nosotros partimos con una cinta, medio perdido, si no traíamos a leerlo un musicólogo, no sé, realmente no sabíamos cuál era el resultado. Después seguimos con la fotografía, cuando fuimos cruzando la información y obteniendo datos, y finalmente tenemos aquí en el museo toda una colección de un museo de arqueología dedicado al tema Rapa Nui. Pero esto ha dado para mucho más, y creo que ha sido un poco la labor o la intención que tuvo la Sociedad Amigos de Isla de Pascua de hacerse cargo del tema del leprosario, del tema de los tiempos difíciles de la isla, que por contrato tenía que hacerse cargo la compañía, y lo terminó siendo la Sociedad Amigos de Isla de Pascua. Entonces, no solo le llevaba alimentos, remedios, sino que además le daba, como dice Claudio, la caña a la persona. Les enseñó, les pagaban educación, los traía para acá, tenían becado del tema de enfermero, matrona. Fue el trabajo, yo creo que esa fue la intención y el legado realmente que tenemos de la Sociedad Amigos de Isla de Pascua, y que ese jugador o más abnegado socio, como dice, colaborador, como dice Molina, es Fritz Fettelmayr. Y quiero mostrarles, déjenme, el resultado, el producto en realidad, de lo del proyecto pasado, que es ese tótem que está allá abajo, que hicimos dos.
uno para el museo fue, y un hermanito lo tenemos guardado, que es el que se va a la Isla de Pascua. Y es lo que le contaba a Betty, pero nosotros quisimos mezclar esto de la música que teníamos con la fotografía en esto multimedia. Más entretenido más, o más didáctico, podríamos decir, no sé. La verdad que a los niños casi como que hay que cuidarlo cuando vienen los cursos, pero a todo el mundo, los turistas, todo le gusta mucho y tenemos muy comprometido de llevarlo a la Isla de Pascua. Espérenme, aquí se va a auto-ejecutar. El tótem está ahí abajo. Ustedes quieren después, bajan, tiene pantalla táctil y se puede ver, escuchar y todo. Y como dice Tania, es como todo el mundo ya diría esto que es y empiezan a tocar. Y los niños dejan la crema, oye, no ha pasado muchas veces ya. Pero el que está abajo en nuestra bodega, el hermanito que dice Tania, estamos postulando a proyectos para llevarlo a la isla, que fue nuestra promesa. Nosotros prometimos llevar lo final de nuestro trabajo para allá, para instalarlo en la biblioteca o en el museo, para que lo vea la misma gente de Rapanui y los turistas. Así que en ese estado. Nos han pedido en la misma aldea educativa, incluso, que ahora es como un liceo técnico que enseña turismo, que tiene el esposal. Mira, aquí uno puede elegir español, inglés, portugués, alemán, chino y japonés. Elijamos español. Y aquí uno elige una de las 7 canciones o el Moai, cómo se hizo o cómo lo votaron. Vamos a elegir esta de acá. La cinta tenía más de 30 canciones vernáculas y 12 canciones de la iglesia. Nosotros elegimos 7 nomás porque eran muchos. Ana, oh, y la ropa de